Frankie de Jong dice que se quiere quedar en el Barça. Inclusive dice que quiere ser el holandés con más partidos en la historia del Barça. Vamos a ver si lo consigue, pero por lo menos estas palabras me gustan muchísimo porque confirma que no se quiere ir a ningún lado. Tenemos que hablar también de Ronald Araujo, que me encantaría que siguiera esto mismo que está haciendo Frankie de Jong. Me encantaría que Araujo hiciera lo mismo. Aparte, también tenemos que hablar de João Félix, porque parece ser que el Benfica está muy cerca de llegar a un acuerdo con el Atlético Madrid para llevarse a João Félix, cosa que sería un espectáculo. Venga, intro y lo platicamos. Hola gente, ¿cómo están? Y sí, tenemos que platicar de estas palabras de Frankie de Jong, así que vamos a repasarlas de una vez para no perder más tiempo. Aún me queda tiempo, a mí aún me queda un largo camino por recorrer, pero me gustaría ser el jugador holandés con más partidos jugados en la historia del Barça. A ver, a mí también me encantaría, Frankie. Sería un auténtico espectáculo. Yo lo voy a hacer y voy a ser honesto, yo en tu primera temporada cuando llegaste no me encantaba cómo jugabas. Creo que desde que el Barça, en lugar de jugar con solamente un pivote defensivo, a jugar con una especie de dos pivotes defensivos, ahí es cuando más has brillado, Frankie. Cuando has jugado como un segundo mediocampista, ahí me has encantado lo que has hecho. Has jugado de maravilla, sales muy bien desde atrás con el balón, tienes muy buen control de balón. Eso sí, cuando no has jugado con un pivote defensivo, la verdad es que te cuesta mucho más. Y lo hemos visto muchísimo. El mejor Frankie de Jong lo vimos cuando estaba al lado de Sergio Busquets. Porque al final, Frankie podía desenvolverse un poco más y sabía perfectamente que Sergio Busquets le iba a cubrir siempre las espaldas. Ahora con Flick, Frankie creo que va a poder usar su mejor versión, porque va a poder estar en esa posición, va a poder hacer las mismas cosas que ya estaba haciendo ahorita. Entonces creo que le va a venir muy bien. Creo que este recambio de entrenador a Frankie de Jong le va a venir de maravilla. Este estilo de juego nuevo que está proponiendo, que va a proponer Flick, creo que al futbolista que más va a ayudar es a Frankie de Jong. Ahora veremos quién es su pareja, veremos con quién acaba jugando al lado, porque hay muchas opciones. Sí, yo sé que todos hablamos de Gavi, pero a Gavi hay que pensarlo más como por ahí del mes de enero, porque al final dicen que regresa por ahí del mes de octubre, noviembre. Entonces, bueno, es una lesión que lleva prácticamente un año sin jugar, entonces lo más normal es que necesite mucho tiempo para recuperarse. Por eso yo le doy alrededor de 2 meses en lo que hace medio pretemporada, vuelve a agarrar el ritmo con todos. Aparte, con Gavi hay que tener muchísima tranquilidad. Entonces seguramente al principio van a jugar en esa posición de doble pivote Frankie de Jong y Gundogan. A ver, ninguno de los dos es muy defensivo. Entonces lo que va a tener que hacer el Barça ahí es, número uno, tener centrales muy potentes y centrales que sepan presionar arriba, que eso es lo más importante. Porque al final de nada me sirve que sean muy buen central, para el estilo del Barça, que sean muy buen central, pero que sepan nada más defender en su área. Eso no me sirve. En el Barça necesitamos futbolistas que sepan presionar muy bien al delantero y especialmente teniendo medios de la calidad de Frankie de Jong y Gundogan, van a necesitar más para recuperar el balón. Una vez que el Barça tenga el balón en los pies, ahí sí creo que no va a haber ningún tipo de problema. Vamos a poder mover el balón de un lado para otro, moviéndola y sin problema. Pero yo creo que eso va a ser importantísimo para el Barça. Al final veremos qué acaba pasando. Ojalá que sí sea así. Yo la verdad con la próxima temporada estoy muy ilusionado. Pero me encanta también que Frankie de Jong, a ver, yo entiendo que las situaciones son diferentes, pero me encanta que Frankie de Jong haya dicho, oye, ¿sabes qué? Me encantaría ser el jugador que más tiempo o que más partidos en la historia juega en el Barça. El jugador holandés que más partidos juega en el Barça. Eso demuestra que por más que haya gente que quiera vender a Frankie de Jong y por más que haya humos y por más que haya noticias diciendo que Frankie de Jong se quiere ir, que Frankie de Jong se va, etcétera, etcétera, parece ser que Frankie no está por esa opción o por esa labor. Y yo sé que se ha hablado muchísimo del tema de Frankie de Jong, el tema de su contrato, etcétera. Yo lo que creo que va a hacer Frankie de Jong es, ¿sabes qué? Sí quiero renovar con el Barça, pero quiero cobrar todo mi contrato. Entonces yo creo que lo que va a hacer Frankie es acabar su contrato, que acaba en el 2026, y a partir de ahí empezar a hacer una nueva renovación con el Barça. Y a partir de ahí agarrar y decir, ¿sabes qué? Ahora sí ya nos podemos sentar a platicar. Ahora sí ya me puedes decir todo lo que me quieras decir. Ahora sí platícame cuáles son esas opciones, qué es lo que tienes en la cabeza para renovar para mí. Y yo creo que a partir de ahí vamos a poder renovar a Frankie de Jong y ya se va a poder hablar con él. Porque ahorita, bueno, dicen que ya le mandaron una oferta y que no acepta y que no acepta. Y yo creo que viene más por un tema de, ¿sabes qué? Este contrato es verdad que me lo aceptó Bartomeu y lo que tú me digas, pero al final me conviene muchísimo este contrato. Entonces quiero que me acabes de pagar este contrato y luego ya renovarme mucho tiempo contigo. Que al final me parece buena opción, yo lo he dicho muchísimas veces. A mí la media del Barça me encanta, la que tenemos a día de hoy me encanta. Porque tenemos a Frankie de Jong, tenemos a Gavi, tenemos a Gundo, tenemos a Fermín, tenemos a Pedri. Son futbolistas de muchísima calidad, más Marc Casado que se puede sumar de la Masía. Entonces tenemos mucha calidad en la media cancha. No me gustaría perderla en este momento. A mí la media cancha, y lo he dicho muchísimas veces, me parece que es el lugar más importante del mundo. De todas las posiciones, para mí si tú tienes una muy buena cancha, media cancha, perdón, es que estás del otro lado.
es que todos los equipos buenos necesitan una muy buena media cancha para poder triunfar y brillar. Porque si no, la verdad es que cuesta mucho trabajo. Porque de nada me sirve que tú tengas muy buena delantera, pero si tu media cancha no es buena, es que va a ser muy complicado. Entonces, ojalá, y qué bueno que se acabe quedando Frankie de Jong, ojalá que ya renueve su nuevo contrato, que se quede, que renueve pues, por mucho tiempo más. Que al final Frankie ya no es un futbolista joven, ya es un futbolista que tiene edad importante. Pero bueno, aún así me gustaría que se quede por mucho más tiempo. Es un futbolista, creo que tiene 26 o 27 años, entonces ya tiene una edad importante. Pero bueno, hay que seguir y ojalá que pueda ser así el bueno de Frankie de Jong. Y quiero hablar también un poquito de Ronald Araujo. Ahorita que estamos hablando de una estación de Frankie de Jong, que siempre se habla, ¿no? Oye, no, ¿sabes qué? Es que si Frankie y Araujo se quedan, son las dos situaciones que son bastante parecidas. A ver, obviamente que el contrato que tiene Frankie ahorita, pues no lo tiene Araujo, porque Araujo se lo firma a Laporta y a Frankie se lo firma a Bartomeu. Entonces el contrato de Frankie de Jong es mucho más elevado, no tiene nada que ver con el de Araujo, y por eso a lo mejor Ronald tiene mucho más dudas. Pero algo que sí me gustaría decir es que a mí la actitud de Ronald Araujo no me ha gustado y lo siento mucho. Y yo quiero a Araujo y yo creo que es el mejor central del mundo. Ojalá que se quede en el Barça, no solamente por este contrato, sino toda su carrera. Y creo que Araujo también quiere mucho al Barça. Yo creo que ahorita están en una negociación y yo creo que al final se van a acabar quedando, tanto Frankie como Ronald Araujo. Pero no me han encantado las últimas declaraciones de Ronald Araujo. Porque el hecho de decir, ¿sabes qué? Estoy 100% concentrado en Uruguay. Estoy 100% centrado en la Copa América. Yo creo que tú como capitán del Barça puedes hacer las cosas mejor. ¿En qué sentido? Yo si hubiera sido Ronald Araujo, vamos a suponer que quiero que me mejore la ficha. Vamos a suponer que quiero que esa oferta no me acabó de encantar. Entonces agarro, primero, número uno, lo hubiera dicho a Laporta, le hubiera dicho, oye, la verdad es que me gustaría, o sea, ser transparente con el club. Decirle, oye, ¿sabes qué? Gracias por la oferta que me hiciste. Esto es lo que me ofrecen. ¿Me puedes por lo menos subir algo más? Por lo menos ese tipo de negociación. Ahora, si te quieres ir, bueno, pues ya está. Entonces está bien que estés haciendo lo que estás haciendo. Es verdad que mancha un poco tu imagen con el club. Pero si tú te quieres ir, entiendo lo que está haciendo Ronald Araujo. Pero entonces que ya lo damos por perdido. Ya decimos que se quiere ir. Yo no me lo creo. Yo quiero pensar que Ronald Araujo se quiere quedar. Pero por eso me parece que la estrategia que está siguiendo no es la correcta. Si yo fuera Ronald Araujo, lo que sería, a ver, me quiero quedar en el Barça, pero quiero que me den más dinero. Perfecto. Número uno, le digo al Barça, oye Barça, muchas gracias por la oferta, pero me gustaría que me subieras la oferta. Número dos, si me preguntan, estoy en la Copa América, les diría, miren, el tema del Barça, yo me quiero quedar en el Barça, saben que soy un culé de más, estamos en negociaciones, pero ahorita estoy 100% centrado en la Copa América. Si me pudieran preguntar mejor de eso, estaría mejor para mí. Ya está, y así quedas bien con todos. No estás diciendo que te vas a quedar, no estás diciendo que te vas a ir, estás diciendo que estás en negociaciones y está perfecto. Y al final es la realidad, y al final no quedas mal. Y al final creo que lo que está pasando ahorita es que la imagen de Ronald Araujo con los culés se está manchando un poquito. Porque al decir, no, pues sabes qué, no me quiero, o no estoy concentrado, o no decir nada del Barça, como que quedas un poquito mal, manchas un poquito tu imagen. Y créanme que yo, como quiero tanto a Ronald Araujo, es lo último que quiero. Yo no quiero que la imagen de Ronald se manche. Yo quiero que la imagen de Ronald siga lo más alto que se pueda. Entonces veremos qué pasa, qué acaba pasando con Ronald Araujo. A mí me encantaría que se quede. Es un futbolista que es el mejor central del mundo. Esté en el Barça o esté donde sea, yo lo voy a seguir diciendo. A mí como central me encanta. Y aparte, con Flick me parece que va a brillar muchísimo. Me parece que Flick es ese futbolista que necesita para seguir brillando. Cosa que estoy 100% seguro que al final así lo va a acabar haciendo en caso de que se acabe quedando. Pero sí, y por último, tenemos que ver esta noticia porque sí, el Barça, o más bien el diario Sport, a ver, déjenme les pongo la noticia para que la puedan ver, porque acaban de poner una noticia de Joao Félix y el Benfica que no saben cómo me emocioné. Dicen que está muy cerca el acuerdo entre Joao Félix y el Benfica, cosa que me parecería espectacular porque sí, a mí Joao Félix, ustedes saben perfectamente lo que pienso en él. Ustedes saben perfectamente que a mí Joao Félix no es un futbolista que me gusta. Ustedes saben perfectamente que Joao Félix, yo no sé qué demonios le ve en el Barça, la verdad. Que para mí es un futbolista que debería de haber salido. Que para mí es un futbolista que no te da grandes cosas. Que es un futbolista que es muy irregular. Pero no solamente es irregular, sino que para mí tampoco tiene suficiente talento. Pero bueno, ese es el tweet que pone Mundo de... Digo, perdón. Hay una disculpa. Ese es el tweet que pone el diario Sport. Acuerdo inminente. El Barça muy cerca del adiós de Joao Félix. El uso puede ser el fichaje más caro de la historia del Benfica. Y ya luego en el artículo te hablan de cómo el Benfica podría pagar 30 millones de euros por el 50% de la ficha de Joao Félix. Cosa que sería maravilloso. Al final, para mí Joao Félix no tiene suficiente nivel para jugar en las grandes ligas.
Y no es que sea un tema de que sea irregular, es que es un tema que no tiene el nivel. O sea, porque hay mucha gente que luego compara y cuando hace un muy buen partido te dice, es que este es lo que te puede llegar a hacer Joao Félix. Pues sí, pero ese no es su nivel. Yo también de repente puedo meter un golazo al ángulo, pero eso no significa que tengo la capacidad para meterlo 10 veces. Porque una vez, a lo mejor todos lo podemos hacer. Pero el chiste es hacerlo una y otra y otra y otra. Y si no lo puedes hacer muchas veces, significa que no tienes la calidad suficiente para hacerlo. Entonces sí, Joao Félix tiene un problema de regularidad, pero también tiene un problema de nivel, que para mí no tiene el nivel suficiente para poder sobresalir. Entonces veremos qué acaba pasando con su futuro, ojalá que el Benfica se lo lleve. Para mí en el Benfica sí que puede triunfar, porque en la Liga Portuguesa es obviamente un pedazo más para abajo que la Premier League, que la Liga Española. Entonces, si en el Atlético no brilló, si en el Chelsea no brilló, si en la selección portuguesa no está brillando y si en el Barça no brilló, bueno, pues entonces a lo mejor tiene que bajar un poco el nivel para ver si él acaba brillando. Tiene que ir a un equipo como en Portugal para ver si acaba brillando. Va a estar en su casa, se va a sentir de maravilla. Entonces creo que sería algo muy bueno para Joao Félix, para la Benfica y para todo el mundo, especialmente para el Barça, porque yo de verdad es lo que estamos apostando tanto por Joao Félix y no por Ansu Fati. A mí me sigue rompiendo la cabeza. Pero bueno, gente, muchas gracias y nos vemos a la próxima. Adiós.